¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este ejercicio vamos a trabajar los conceptos promedio, moda y mediana. El ejercicio es bastante sencillo. Vamos a tratar de hacer muy bien lo que es muy fácil. El enunciado dice lo siguiente: el peso en kilogramos de 9 personas es, y ahí nos da una serie de mediciones, ¿no? 98, 76. Y seguimos, ¿no? 85. Bien. Nosotros tenemos que encontrar la moda, la mediana y el promedio. Primero y principal, nosotros para encontrar la moda tenemos que ver cuál es de las mediciones el que más se repite. Entonces analizamos. Vamos a empezar, por ejemplo, qué sé yo, vamos a agarrar el 98 y vemos cuántas veces se repite. Una, dos, vemos el 76, una vez, 85, una vez, 81, una vez, 93, una vez, 78. Entonces, la moda, que es la variable con más frecuencia absoluta, también relaciónenlo con el video anterior si es que lo vieron, la moda es 98, estamos hablando de kilos, pero bueno, vamos a poner 98. La mediana implica ordenar los valores de menor a mayor. Esto es importante, porque si no, terminamos equivocándonos. Primero y principal, vamos a ordenar los valores, ¿eh? Lo vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, nos fijamos cuál es el más chico. 76 es el más chico. Y de ahí ordenamos 76. Después creo que viene 78. Después viene 90. Después 90 viene 93. Después 78, 81. Después 84, 85, 90, 93 y 98, y 98. Bueno, en este caso, la cantidad de mediciones que vamos a ponerlo por acá, el total era 9, ¿sí? Esto es importante, el total es 9 personas que se les preguntó o que se las pesó. Al ser un número impar, nosotros vamos a tener en el recuento total de mediciones de personas que fueron a pesarse, vamos a tener un elemento central que va a partir en dos grupos, dos cantidades iguales a esta medición, porque lo que digo es lo siguiente: fíjense que en este caso el elemento central o la medición central va a ser 85. Me quedaron 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, la mediana se obtiene de esta manera cuando la cantidad es impar, porque en algún otro ejemplo lo vamos a ver. Cuando la cantidad es par, cuando me quedan dos en el medio, lo que hago es sumarlos y dividirlos por 2, ¿eh? Eso vamos a verlo en otro ejemplo. Pero bueno, la mediana de esta medición de pesos de personas es 85. Y ahora vamos al promedio. ¿Cómo se obtiene el promedio? Muy sencillo. Sumo toda esta cantidad de elementos y lo divido por el total de elementos. Entonces vamos a hacer la cuenta correspondiente. Todo esto lo divido por 9. Bueno, la suma de todo esto, yo ya lo tenía por acá, pero lo voy a escribir bien, es 783 dividido 9. Ese me va a dar el promedio. Y el promedio es 87. Lo ponemos por acá. Promedio 87. Bueno. No hay mucho más para decir en este ejercicio. Lo que sí, tengan en cuenta que la moda es el elemento con mayor cantidad de repeticiones, o vamos a ponerlo en términos específicos, el elemento con mayor frecuencia absoluta. La mediana es el elemento central ordenado de menor a mayor, si la cantidad de mediciones es un número impar, porque si no, va a haber dos elementos centrales y lo que se le hace es sumarlos y dividirlos por 2. Y en el promedio sumo todo y lo divido por la cantidad total de elementos o mediciones o lo que diga el problema.
Bueno, sin más que decir, ante cualquier duda, sugerencia o comentario, lo dejan sin ningún problema. Un abrazo grande, nos vemos. Chau, chau.